Por los cuartos de final de la Libertadores del Intercuadra San Miguel, torneo apertura, el equipo de San Gabriel enfrentó a la Auriazul de Lobis FC, donde fue San Gabriel a través de Tenor García, este cabecea saliendo muy cerca ese balón. En un remate de tiro libre, genera San Gabriel, donde pega por la barrera, en el rebote disparan de nuevo y el portero René Salinas desvía ese redondo. En otra acción, Reinaldo Dávalos quita el remate que sale muy alto. Una vez más se genera el conjunto de San Gabriel, Reinaldo que no pudo darle bien a esa redonda que sale fuera del arco. En otro andar de San Gabriel, dispara Mario Segovia y ese esférico sale sobre el horizontal del arco. Salinas sale lanzando esa redonda para Alexis Lobos, este queda frente al arco y dispara desviando el portero esa acción. En la réplica de San Gabriel, Tenol García remata y desvía el portero Salinas. En la réplica de Lobis aparece Fernández con el disparo que va muy alto. En el segundo tiempo, Lobis dispara pero va sobre el travesaño del arco. En otro andar, llega Lobos pero dispara sin precisión. En un tiro libre, arman la jugada tocando al medio y define Wilfrido Fernández para poder abrir el placar de juego para el conjunto de Lobis FC para el 1-0 transitorio. San Gabriel genera el remate y otra vez el portero René Salinas contiene ese balón, ganando el equipo de Lobis FC, quien se anota a la semifinal de la Libertadores. Salina, muchas felicidades por la clasificación ya a la siguiente instancia. Sufrido partido, pero pudieron sobrellevar y quitar el resultado, ¿no? Y como te has dicho, partido muy complicado, difícil, pero apenas se pudo el resultado. Merecida victoria hacia los muchachos que corrimos todos juntos. Y bueno, ahora pensar en el próximo partido que viene. Listo, felicidades por lo que haces. Gracias. En el segundo duelo de los cuartos de final, el equipo de Cemot enfrentó a Fénix FC, donde comenzó con un gran recorrido de Sanabria, que cruzando ese balón, y la saga de Cemot despejó esa redonda. En la salida de Cemot, Freddy Armoa lanza en el área ese balón, donde Fabio Vera se lanza para poder definir y abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Cemot FC. En la réplica de Fénix FC, de pelota parada, ensayan la jugada donde Jonathan Rodríguez coloca uno de los palos para poder empatar el juego para el equipo de Fénix FC. Cemot pelea arriba y aparece Joel González, este dispara y el portero desvía el córner. Joel vuelve a ejecutar ese córner y Pablito dispara de primera desviando de nuevo el portero. En la reacción de Fénix, Jonathan quita el latigazo que el portero Armoa desvía. Fénix genera por derecha donde Sanabria cruza y aparece Jonathan con el disparo que sale muy cerca del arco. Cemot genera el pase con Pablito. Este cede por izquierda, donde cabecea Fernando y define Pablo González para poder desnivelar el juego para el 2-1 de Lejorre para el conjunto de Cemot, que volvió nuevamente a intentar junto a Fernando, dispara, pero va sin precisión. En la réplica de Fénix, Jonathan levanta por izquierda, cabecean metiendo en el segundo palo y Richard Sanabria no consiguió definir. En el segundo tiempo llega Fénix con un tremendo zapatazo que el portero consigue desviar. Emanuel Benítez intenta el remate que sale muy cerca del arco. En un tiro de esquina hace la cortita Joel y de taquito define Pablo González para poder establecer el 3-1 del equipo de Cemot. En otra acción aparece Fabio Vera con el remate que pega por el palo del arco. En otra acción, Ronald Brites intenta el disparo que sale sobre el horizontal del arco. Joel González llega arriba, dispara y el portero desvía ese balón al córner. En otra acción del conjunto de Cemot aparece Pablito González, quien encara metiéndose en diagonal este remate y sale muy cerca, concluyendo con la victoria del conjunto de Cemot, quien clasificó a la semifinal de la Libertadores. Felicidades por la clasificación, partido muy reñido, bastante exigido para ustedes, pero pudieron sobrellevar hasta el final, ¿no? Sí, así mismo, muy reñido, pusimos todo el esfuerzo y conseguimos la clasificación otra vez. Bueno, semifinales al todo, nada también. Sí, así mismo, cada equipo se prepara. Y ahora sí que en esta distancia corren, los muchachos corren. Listo, felicidades por... Gracias. En el tercer duelo, el equipo de Casaxia FC enfrentó al equipo de Área 9, donde comenzó con la insinuación de Casaxia FC. Contra Derlis González, este dispara con violencia y el portero Marco Fleitas desvía el córner. En la réplica de Área 9, intenta por derecha donde rematan, pero va sin precisión. Casaxia FC cruza ese balón en el área y Daniel Martínez no pudo pegarle bien a esa redonda. El equipo blanquiazul genera el pase junto a Ronald Iglesias, este remata y sale fuera ese balón.
En el segundo tiempo llega Casaxia con un disparo que se desvía al lateral. La blanquiazul levanta ese balón de cabeza. Jonathan Ramos no pudo darle bien a esa redonda. A la 9 genera junto a Sasá, hace la pared junto a Richard Colmán, este dispara y el portero desvía el balón. Marco Fleitas sale desde su área lanzando para Richard, este pivotea y gira y el disparo sale desviando el portero al córner. En el intento de Casaxia, Derlis González dispara y ese balón fue pasando muy cerca. Sasá carga en la zona del área ese balón, donde Richard Colmán no alcanzó y el portero desvía. En otra acción, levantan de nuevo para Richard, este baja y acomoda ese balón, dispara, pero va sin precisión. Área 9 generó de nuevo, donde Richard cede el pase al medio y aparece de esta manera para poder definir Ever Martínez, anotando así el 1-0 transitorio del equipo de Área 9, quien supo sostener este resultado para poder ganar y clasificar a la semifinal de la Libertadores. El que cometía menos errores a pasar, ellos no aprovecharon sus ocasiones y nosotros aprovechamos lo que tuvimos. Bueno, ingresa en una fase que ya acostumbrado, de una manera de nuevo siempre se prepara para esto, ya la fase de semifinales. Sí, así mismo, siempre tratamos de llegar a la final y nos falta dos pasos más, así que con todo para el próximo fin de semana y otra vez. Listo, felicidades. Gracias, gracias. En el partido de fondo, el equipo de Amado Soccer enfrentó al equipo del Atlético Madrid, de quien fue el que comenzó moviendo. Junto a Javier Torales, este recepciona el balón, gira y remata, pero sale muy alto. En la réplica de Amado Soccer, Borda aparece con un soberbio remate que el portero desvía al córner. Juan Carlos conecta el pase junto a Orlando Armoa, quien se arroja, dispara y anota la apertura del placar para el equipo del Atlético Madrid para el 1-0 transitorio. Y el festejo al estilo Richard Ortiz. En la réplica de Amado Soccer aparece Osmar Ferreira con un soberbio disparo que clava en el ángulo para el empate del conjunto de Amado Soccer con el 1-1. Amado ilvana la jugada junto a David, dispara y el portero desvía y en el rebote Borda dispara y se eleva ese balón arriba donde cae en el arco y empujó David Dávalos para poder anotar el 2-1 del equipo de Amado Soccer. En la reacción del Atlético Madrid lanzan ese balón arriba donde baja de pecho y otra vez Orlando Armoa define para poder colocar de nuevo la igualdad del 1-1 del score para el equipo del Atlético Madrid, que insistió en el segundo tiempo donde no pudo cabecear Armoa. En la réplica de Amado Soccer, Borda se asocia junto a David Dávalos, este cede el pase y define Aldo Borda para poder desnivelar el juego con el 3-2 para el conjunto de Amado Soccer. En una salida del portero lanza en el área y de cabeza convierte Walter para poder colocar el juego con el 3-3 del score. Finalizando con el empate y la definición, fue en los penales donde arrancó Atlético Madrid. Con Orlando Armoa dispara y anota el 1-0. Para Amado Soccer, David Dávalos ejecuta igual al score con el 1-1 para Amado Soccer. Javier Torales remata y convierte el 2-1 para el Atlético Madrid. Ferreira dispara y concreta el 2-2. Claudio dispara para el Atlético Madrid. Malogra su remate. Benítez ejecuta y descoloca para el 3-2 de Amado Soccer. Prandes dispara y contiene el portero. Bernardo ejecuta y el arquero contiene. Torres se prepara para el Atlético Madrid. Este remata y malogra su disparo, clasificando de esta manera Amado Soccer a la semifinal de la Libertadores.